Hola, hola, good evening, good evening, good evening. Can you hear me? Hola, hola, Diana, thank you for your camera. Hola, teacher. Hola, hola, ¿cómo está? Jessica Osman, thank you for joining. Lady, ¿está por ahí también? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Descansados, me imagino ya. ¿Siempre salen a la misma hora el día viernes o salen una hora antes o igual? Siempre a la misma hora, teacher. Solo es que entonces es que tienen el sábado hasta el mediodía. Pero ¿y en la semana cuántas horas trabajan Sí. ustedes? ¿Son jornada de Uy, 44 o cuántas horas? 4 horas. 44. 44. Ok, esas son las horas de ley, ¿verdad? 44 horas semanales. Bueno, así toca. Vamos a esperar. Ya está Lucy, Marcela por aquí. Nice. Lady, no la miramos. Ruth Arely. Ahí está ya Ruth. Bien. Well, we will wait a few more minutes for the rest. Hey, today is Friday, okay? No creo que se vayan de parranda hoy. No, parranda a la cama, a dormir. Cansados. Pero bueno, igual ustedes no pueden hacer mucha parranda un viernes porque trabajan sábado y entran a la misma hora. A la misma hora. Sí. Bueno, mañana sí ya pueden hacer desvelarse o algo por el estilo ya, porque el domingo no. Al menos no tiene que trabajar, pero uno siempre se levanta temprano. Vas a ver por qué el día domingo es el día que más temprano se levanta uno. Pero bueno, that's the way it is. Vamos a esperar. Solo hay una persona que ha pedido ahí, bueno, que ha dicho que no puede conectarse este día. De ahí los demás, pues, en teoría. Reina, acaba de entrar. Reina. Bien, so estamos prácticamente recta final. Tenemos la clase de hoy, and then just we have just three more, right? So the last three classes, and then we are done. It's over and over and over. So rápido pasa el tiempo, la verdad, pero bueno, that's the way it is. ¿No les han enviado de casualidad información o no sé si es por medio de recursos humanos que les comparten información sobre el siguiente módulo? No les han comunicado nada. No nos han dicho nada. Okay. No sé que en qué momento les mandan a ustedes, o sea, no sé en este programa si es con directamente a sus correos que les envían o le mandan a, no sé, a recursos humanos, algo sobre las fechas. Normalmente, bueno, en este programa es diferente.
en inglés corporativo ellos tienen diferentes programas de inglés, o sea, no es solo este. Pues en otros programas que yo he estado, normalmente ellos, faltando un par de días para que la clase ya o el módulo vaya de salida, digamos, ya cerca de concluir, lo que ellos hacen es mandarle al correo, le vuelven a mandar todo el proceso de los documentos y todo lo que usted tiene que presentar para poder hacer la inscripción, ¿verdad? Pero no es a veces así como que, ¿cómo decirle? Como consecutivo. Es decir que, al menos en el otro programa, no sé muy bien en este, pero al menos en el otro programa es como que termina el módulo y se descansa una, dos y en algunas ocasiones hasta tres semanas y vuelve a iniciar el siguiente. Y en el programa, en el, hello. Voy de camino ahorita y no voy a estar tan al pendiente. Okay, okay. So, as I told you, so they will give you the details and they will give you the information and everything para que usted se pueda inscribir en el siguiente nivel. No sé, ¿verdad? Me imagino que la otra semana les van a mandar información de parte de ellos, de cómo se provee o se espera continuar. En grupos anteriores, como grupos, digamos, que no son de este programa y así como ustedes, que todos forman parte de la misma empresa, es algo diferente. O sea, es, o al menos para mí es primera vez que tengo un grupo así. Siempre son personas que puede que sí trabajan, pero, o sea, cada quien en su empresa, right? Y en esos grupos no se garantiza que el mismo grupo va a estar junto en el otro nivel. O sea, ahí los cambian. Va por, como por orden de inscripción, algo así. Entonces, a veces los compañeros dejan de ser compañeros y son compañeros de otros. Y después, más adelante, se vuelven a encontrar o qué sé yo, right? So, o sea, lo que les quiero decir que no es como que el mismo compañero va a ir conmigo siempre, al menos en aquel programa. En este programa no sé cómo irá a ser el proceso, pero ellos tienen que mandarles la información. Aquí no hay otra manera. Ellos les envían a sus correos, ellos les escriben en WhatsApp. Además, no, a ver, ellos pues le llaman, ¿verdad? Se comunican con ustedes para hacerle ver algún trámite o algo. Así es que let's wait for them next week and see what happened, okay? So, espero que ellos se contacten con ustedes, right? Y les puedan brindar la información para que puedan continuar, okay? So, now I have to pass the attendance. Ahorita están ingresando ya. Ya vemos 13... Yeah, 13 people, so I can pass the attendance right now. So let's see, Aida Janet. Aida. Alicia Elizabeth. Present. Thank you. Anna Alicia. Diana Beatriz. Present. Thank you. Ever Alexander. Ever. Ever, ayer no se conectó. Iliana Lilibet. Present. Thank you. José Daniel. Present. My goodness. What happened? Why you are together? Aquí andamos por Coyotal. My Super. God. But that is Oscar. Bye bye.
This is Oscar Alberto. So Daniel. Present, present. Me confundí aquí. Let's see, Juan Carlos. Ahí está Juan Carlos. Lady Roxana. Present, teacher. Thank you. Lucía Marcela. Lucía, Lucía, por ahí la vi. No. Oscar Alberto, por ahí acaba de saludarnos. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you. Roberto Enrique. Robert, Robert, no. Reina Esther. Present, teacher. Thank you, Reina. Rosa María. Present, teacher. Thank you, Ruth Arely. Present, teacher. Thank you, Santos Alexander. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you. Zuleima Margarita. Present, teacher. Thank you, Zuleima. So, Aida Janet, creo que ya le vi por aquí en el chat. Present. Thank you. Ahí está. I'm here. You are there. Nice. Bien, igual, si alguien ingresó después, so I have Babu pass the attendance later on, right? So, now we are, alguien se salió porque ya habíamos más y ahora vemos 17. Okay, so today is Friday, I know it's Friday, el cuerpo lo sabe. The body knows, así dicen, right? It's Friday and the body knows, okay? So el cuerpo lo sabe, decimos en español. So in English, eso, el viernes el cuerpo lo sabe, eso es algo bien de nosotros, right? En español. Ellos dicen, thank God it's Friday. Esa es una expresión típica, común, okay? It's, they say, okay, Lucía Marcela, no problem. Ahí le puse la attendance y yo ya la había visto y cuando pasó la asistencia no me contestó, pero ya la había visto, okay? So, if, as I told you, thank God it's Friday. Ustedes van a ver que ellos ponen mucho. Thank God it's Friday. Ponen eso. Okay, siempre que vean eso, T-G-I-F, thank God it's Friday. So esa es una expresión bien común. Nosotros decimos es viernes y el cuerpo lo sabe, right? So eso es algo de nosotros, así como bien español, right? Salvadoreño, me atrevería a decir que es eso, right? So, pero para ellos it's thank God it's Friday, pero no lo dicen así, sino que dicen T-G-F-I. Okay, T-G-I-F. Okay, so eso. También van a escuchar que ellos dicen mucho ASAP. Así. ASAP. Así van a escuchar cuando alguien le dice, hey, I need ASAP. ASAP. As soon as possible means ASAP. Okay, lo más pronto posible. Lo más pronto posible. ASAP, ok, cuando la gente está hablando y necesitan algo, raras veces o raramente ellos van a decir, I need this as soon as possible. No, no dicen así, ellos solo dicen, I need it ASAP. I need it ASAP. Y uno dice, ASAP. Ah, that's like an acronym, no sé, en español, acrónimos, right? So, that is a chronic, as soon as possible. Ahí se los puse en el chat. Así que si yo le digo, I need the homework ASAP,
means que necesito la tarea rápido, que lo más pronto posible, ok? As soon as possible. Nice. Let me share the screen. Okay, so today is class 17, and it says how to use prepositions of place. ¿Se acuerdan que se los mencioné ayer, right? So preposition of place. So preposiciones de lugar. En español tenemos, okay? En español tenemos preposiciones de tiempo, de modo, de lugar, de forma, creo, okay? So, the same story in English, okay? We have prepositions, okay? So, prepositions son preposiciones en español, right? So, preposiciones son palabras que enlazan, son palabras que acompañan, son palabras que las ingresamos dentro de una oración y le dan sentido a la oración en este caso, ¿ok? Como en español, cuando usted estudió allá por quinto grado, no sé, le tuvieron que haber enseñado preposiciones para que cuando usted estuviera escribiendo una oración, usted escribiera verbo, sujeto, objeto, complemento y así, ¿verdad? O sea, que las oraciones tuvieran lógica y estuvieran redactadas correctamente. So, the same story in English, we have the prepositions, okay? So, las preposiciones, en este caso de lugar, prepositions for place, okay? We have belong, in front of, over, by, from, belong, in, at, on. So, hay varias, okay? Hay varias prepositions que me van a indicar ubicación, okay? ¿Dónde está algo? ¿Dónde? La posición en la que se encuentra algún objeto, okay? So, let's see what else we have right here. Look, esta es la imagen que les puse ayer, pero no la terminamos de mirar, okay? So, look, we have the prepositions. Vean ahí está el gatito y el pajarito, right? So, el gatito y el pajarito que le indican a usted dónde, okay? ¿Dónde está? Veamos the first one right here. It says under. Under. ¿Qué dijimos que era under? Esto lo vimos ayer. Under. ¿Quién recuerda? Adentro. Uh-huh. Adentro. That would be like. Abajo. Uh-huh. Abajo, ok, abajo, under will be abajo, ok. Usted me puede decir, the cat is under the box, ok. El gato está abajo de la caja, ok. Under the table, usted dice el perro está abajo de la cama. The dog is under bed, under the bed, ok. So está abajo de la cama. Then we have between. ¿Qué dijimos que era between? ¿Quién recuerda? Entre. Uh-huh. There you go. Entre, ok. Between. Ve ahí el pajarito. Puedo decir the bird is between the boxes. Ok, el pájaro está entre las cajas. Ok. Esto me va a servir a mí para ubicarme también en un lugar, en un mapa. Usted me dice, ah, mire, la agencia está entre el parque y la iglesia, ¿ok? Está ahí entre esas dos cosas. So, the office is between the park and the church, ¿ok? So, between, entre. Then we have out or close to. ¿Qué es out? ¿Fuera? Fuera. Okay, fuera. Okay, the cat is out of the box. Okay, el gato está afuera de la caja, no está adentro, está afuera. And it says close to. What is close to? Close.
Close to, close to. ¿Alguien? Cerca de. Cerca de, cerca de, close to. Yo puedo decir ahí en esta imagen, the cat is close to the box. Ok, el gato está cerca de la caja, o sea, no está dentro, no está abajo, no está arriba, cerca, ok, la tiene hacia la par. Usted puede decir, my school is close to the supermarket, ok. Mi escuela está cerca del supermercado, ok. Close to, cerca de. Then we have in. ¿Qué dijimos que era in? ¿Qué dijimos que era in? ¿Quién se acuerda? Interior. Ok, adentro, right? So look, the cat is in, ok, in the box, the same as inside. Inside, adentro, inside. In es dentro y inside, that would be like adentro, right? So inside the box. The cat is inside the box, okay? Adentro de. Now, then we have about, I'm sorry, about, oh, about. So what would be about? Any idea about a boat? Encima. Encima. Sobre, right? So, mire, el pajarito no está tocando la caja, está sobrevolando la caja, right? So, that would be about the box. So, the little bird, it's about the box, okay? Está como sobre, okay? Sobre la caja. Then we have behind, behind. So, what would be behind? ¿Alguna idea? Behind. Atrás. Atrás, ok. Atrás de la caja, right? So, behind es como así como en las espaldas, right? So, usted me dice, mire, yo estoy aburrido de que mi jefe anda detrás de mí, ok. So, puede decir, oh, my boss is behind me every day. So anda ahí pegadito a usted, right? So a la cola, a la espalda, behind, behind. Okay. Then we have on. ¿Qué dijimos que era on? Sobre. Okay, sobre, pero en este caso, si se fijan la imagen, el pajarito está sobreparado, la caja, right? So the little bird is on the box, okay? So ahí está paradito justo en la caja, okay? About es sobre, pero no está tocando la superficie, o sea que va de paso ahí, about, okay? On ya está ahí como un fijo, right? So then the last one, it's in front of, in front of. ¿Qué sería in front of? Any idea in front of? Si yo le digo, I live in front of a park. I live enfrente. Enfrente sería de char. Exacto. Enfrente de, right? Enfrente de. Usted me dice, oh, teacher, you know what? I live in front of the park, ok? Yo entiendo que usted me está diciendo que usted vive enfrente del parque, ok? So, I live in front of, ok? In front of, that would be preposition that means enfrente de, ok? Yo vivo enfrente de una pupusería, right? I live in front of a pupusería, right? Ahí donde venden las pupusas de ustedes con salsa negra, right? So, in front of. So, questions about this? No questions? So, let's continue. Look, más prepositions. Ahora solo gatito les he puesto. Algunas ya las vimos, ok? Ya las vimos.
pero hay otras que no las hemos visto. Por eso me gustó también esta imagen para que se les haga fácil a ustedes entender. In, ya dijimos, right? Dentro. On, sobre, right? So ahí está, sobre la caja. Mire aquí el under. Dijimos que era abajo, right? So está, le ha caído la caja encima, él está abajo de la caja, no es que se ha metido adentro, sino que está bajo la caja. In front of, ya dijimos que enfrente de. Behind, miren, este behind es similar a el que dijimos aquí, como next to, aquí, ¿verdad? Close to, cerca de. So behind también podría ser así, ¿verdad? Pero esta en la parte como en la parte de atrás. Behind, por detrás, right? Next to a la par de. Next to a la par de. Usted me puede decir, I live next to the, I don't know, market. Okay, I live next to the Pollo Campero. Yo vivo a la par de. Next to, a la par de. About, about, ya lo habíamos visto. Belong, ¿qué sería esto de belong? Any idea? Belong sería igual como debajo de, ¿ok? Debajo de, belong. Between, ya lo habíamos mencionado, between next es este, entre, right? So yo vivo entre la, o yo vivo a la par de una pulpería y una tienda, no sé, between, dos cosas. Then we have on the left, okay, a la derecha, right? On the right. Yes, on the left, on the right, so la derecha, a la izquierda. And we have this one that says opposite. Okay, sería opuesto, right? Opuesto. Como que usted me diga, mire, yo vivo esquina opuesta del centro comercial. Okay, así decimos nosotros en las direcciones, right? Mire, yo vivo esquina opuesta al centro comercial. So, I live in the opposite of the mall, okay? Is or in the corner on the opposite corner, right? En la esquina opuesta. On the left, on the right, so a la derecha, a la izquierda. Okay. So, questions? Ya viene un ejercicio. Necesito que estemos bien aquí con las prepositions, okay? So, look, we have some examples right here. Prepositions of place. Some prepositions show where something happens. They call prepositions of place. So, eso es la idea, right? Que con la preposición, la preposición, usted va a identificar dónde pasan las, ha pasado la acción, okay? Dónde, dónde, okay? So, let's see. Ruth Arely, help us reading the first example, please. Mary was sitting under a tree. Okay. So it says, Mary was sitting under a tree. Okay. Perfect. Okay. There you go. So, ¿qué quiere decir? Mary estuvo sentada, right? So, Mary estuvo sentada bajo el árbol, así sería, right? So Mary estuvo sentada bajo el árbol, okay? So ahí sería under a tree. Jessica Lourdes, read the next one, please. Number this, the next sentence. I have a friend who lives in Spain. Okay, I have a friend. I have a friend who lives in Spain. Okay. I have a friend who lives in Spain. Okay. Tengo un amigo que vive en España.
Nice. Let's see. Suleyma Margarita, please help us with the third one. Estaba en silencio. There are a tree beside the right. Okay, thank you. There are a tree besides the river. Okay, river. There are a tree besides the river. Okay. Okay. Hay un árbol cerca del río. Okay, besides, así como casi que a la par, right? Del río. Okay. Aida, Janet, the next one. Michael and Alex, where, no sé cómo se pronuncia. Hiding inside the wardrobe. Okay, Michael and Alex were hiding inside the wardrobe. Okay, ¿qué sería eso de hiding? Ese es un verbo. Hiding. ¿Alguien conoce el verbo? El verbo hide es ocultar, ocultar. Entonces aquí dice de que Michael y Alex se estuvieron escondiendo dentro de el wardrobe, ¿ok? Sería el guardarropa, right? So nosotros no decimos guardarropa, nosotros decimos el ropero, el ¿qué? El tocador, no decimos tocador. So el ropero, el otro volado, no sé cómo se llama, se me ha olvidado el perchero, right? Perchero decimos nosotros. So, that would be the wardrobe. Sería como un armario, ¿ok? Estuvieron escondidos. Lucía Marce, the next one, please. Ahorita, este, the dog is in front of the man. Ok, the dog is in front of the man, ¿ok? El perro está enfrente del hombre, ¿ok? So the dog is in front of the man. Osmel Enrique, the next one. The poon is between the two dogs. Okay, yeah. The bone, it's between the two dogs. What is bone? Do you know what is bone? No, el hueso, bones, huesos, okay. So in this case, el hueso, okay, it's between the two dogs. Está entre los dos perros, okay. Next one, let's see, vamos a ver a quién tenemos por aquí. Diana, go ahead with the next one. The red dog is over the fire hydrant. Okay, the red dog, it's over the fire hydrant. Okay, so the red dog is over the fire hydrant. El perro es como over, right? So over the fire hydrant, okay? Como sobre, right? Over the fire hydrant. Let's see, the next one will be for Rosa Maria. The red dog is over the fire hydrant. Okay. So let me see. It says the red dog, it's over. Well, that's the one that we already read, right? So which is the next one? Let me see. We spent a quiet evening at home. We spent. ¿Conocen el verbo spent? ¿Ya lo han escuchado?
spent. We spent a quiet evening at hunt. Nosotros, el verbo spend es gastar, gastar. Como que usted se gasta el dinero, pero en este caso no está hablando de dinero, ¿okay? Sino de tiempo. We spent a quiet evening at home. So, quiet. ¿Qué es esto de quiet? Ya han escuchado. He is very quiet, decimos a veces. He is very quiet. ¿Qué es eso de quiet? ¿Nadie? Tranquilo. Callado, tranquilo, penoso, right? So, alguien así como bien calladito. Entonces la oración dice que nosotros estuvimos o nosotros utilizamos o gastamos toda la tarde. We spent a quiet evening at home. So, nosotros gastamos una tarde pacífica en la casa. Okay, es decir que estuvieron ahí relax, descansando, right? En la tarde en la casa. And the last one says, she looks at herself in the mirror. Okay, ¿qué es mirror? Espejo, right? So ella se mira a ella misma, right? Ella se ve ella misma en el espejo. Okay, herself, ella misma in the mirror. Okay, nice. So we have an exercise right here. So what we are going to do, look at the instructions, and it says prepositions of place. Look at and complete the prepositions of place. So, ¿qué es lo que va a hacer usted? Completar la preposición que hace falta en la oración. Y aquí les han dado, miren, tenemos las prepositions that we can use. En algunas veces, más de una respuesta puede ser correcta. Ok, porque alguien me puede decir, between, y alguien me va a decir next to, and it's okay. Between es entre y next to sería la parte, ok, pero both are correct. So, ¿qué vamos a hacer ahorita? Contestar estas seis oraciones con los verbos que tenemos, I'm sorry, las prepositions que tenemos aquí en blue. It says between, behind, on, in, under, or in front of. Déjenme, le tomo una captura aquí rapidito, ok, y lo voy a mandar al grupo, ok, lo voy a mandar al grupo para que puedan ustedes completar esa parte de las prepositions, ok, ahí están las imágenes, vea el dibujito como cuál es la preposition que le corresponde, ok, so le voy a dar 4 minutos siempre. Si me paso un minuto más al caso, ¿ok? Para que puedan compartir eso. Van a quedar equipos de 4, ¿ok? 4 y uno creo que va a quedar de 3. Let me create it right here. Sí, queda Reina, Jessica y Zuleima. Queda uno de 3 y otro de 4. Ay, aquí se salió alguien. Oh no, ahí están, quedan 5. ¿Por qué 5? Bien, so así voy a ver cómo funciona, ok? So let's do it right now, please. I'm gonna send it right here in the group.
dog. Sí. Luego el gato, como está adentro, sería in. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. In. Y luego el pájaro está. Ahí ya no, ya me perdí. Sobre. 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 On. No. Ahí es on. On, ¿verdad? Sí, ahí es on. Uh-huh. Luego. The cat is. Ahí está la par, ¿verdad? Sí. No. Ahí es on. Okay. No, es enfrente de. In front of. Sí. In front of. Enfrente de la caja. Sí. Uh-huh. In front of. Y luego. Sería behind. Sí. La última, ¿verdad? The cat sí. is behind the box. Sí. Behind, ajá. Ajá, así quedaría. Sí, así sería. Ah, pues ya nos sacamos 10. Cuesta esto de las preposiciones. Sí, pero ubicar. ¿Con qué en español cuesta? Ah, sí. Exacto. Porque yo tengo duda en esa de on, porque es sobre. Y está la otra también, que es... In, ¿verdad? Adobe. No, ah, adobe, ajá. Adobe. Uh-huh. Adobe. Entonces, ahí me confundo, no sé cuál es la diferencia. Sí, sí, cierto. Uh-huh. Es cierto, deja. Vamos a intentar, vamos a sacar 10. Ojalá. Ahí va a ver qué Silly. Qué rápido lo terminamos, Lic. Sí, bien, bien rápido. No es que llegamos con Dianita. Ay, Dianita, sí. Ah, pero es que anda más avanzada. De seguro. Durmiéndome estoy, no aguanto el cansancio. Ay, que ya se siente el cansancio de. Y más que hoy tuvimos la actividad de género, equidad de género. Ay, bien pesado les tocó. Ay, sí, más que después nos quedamos haciendo limpieza para avanzar por mañana, ¿verdad? Sí. Pero sí estamos de acuerdo con lo que ha dicho la licenciada Aida. Ah, sí, Aida habló bastante. Hola, Aida, sí. ¿Qué te hizo? Hola, hola, es que me había ido porque estaba viendo al niño. Ah, bueno. Ah, pues sí, está bien entonces. Pero sí estamos de acuerdo con todo lo que ha dicho la licenciada Aida. Estamos bien entonces. Sí. Bueno, y la compañera Diana, ¿dónde es que está? ¿En qué agencia? Usulután. Ah, en Usulután. Sí, en Usulután. Ah, mire, ah, pues mucho gusto. Mucho gusto, Santos. Sí. Ahí. Usted ahí, de contabilidad, ya, ¿verdad? Sí, ahí estamos de en el departamento auxiliar contable. Uh-huh. Qué bueno. Sí. Ahí estamos aprendiendo. Cada día se aprende. Sí, cada día se aprende. Igual nosotros que ahorita estamos aprendiendo de crédito. Ah, es bonita, ¿verdad? Uh-huh. Aparte. Sí, aparte es bonita, la verdad. La verdad es que es bonita. Yeah, pues sí. Pues mire qué bien, compañera Diana. Cada día se aprende algo nuevo. Nos hubieran puesto unas dos tareas, ¿verdad? Para hacerla, ya que la primera la hicimos en menos de 5 minutos. Esta. La otra, a veces nos hemos quedado cortadas. Faltan las otras. Sí. Ah, ojalá que sean así de fáciles. Que todas fueran así, ¿verdad? Y con gatitos. Y con animalitos para entenderle a las oraciones. Sí, no, es más fácil con dibujos, es más fácil. Dime que los gatitos son bonitos. Sí, sí, yo creo que aprende más con imágenes, ¿verdad, Liz? Sí. Ok.
pues sí. Hacia abajo pero, estaban las respuestas, miren. No las había visto. Sí, allá abajito estaban. Ajá. Sí, ahí estaban las opciones. No las había visto. Es que es como... Okay, so welcome back to the main room. Creo que ya se incorporarán algunos que no habían ingresado al inicio, pero ya están aquí, okay? So, y acá se pasó el attendance nuevamente para poder validar ahí el attendance, okay? Creo que alguien también se desconectó por A o B motivo y no logró... me sacó mis... Logré entrar al grupo, pero ya en eso... Sí, sí, ya veníamos de salida cuando se ingresó. Sí, vaya, ahorita vamos a completar esto, ¿ok? So, ay, me regreso esto. We are with the prepositions, right? So, ahí, como dicen ustedes, con animalito, con gatito, bien fácil, se mira. Pero ya vamos a ver cómo ustedes me hacen... la descripción, aquí está. So this is what we did, okay? This is what we did. So we have the prepositions and we have the pictures and you have the options right here, right? So ahí están, déjenme point right here. So aquí están las options y usted lo iba a colocar, okay? So vamos a ver cómo nos quedó. So Lady Roxana, number one, read the sentence, please. The cap is on the bob. Okay, the cat is under, right? Dijimos que este es under, abajo de la caja, right? Abajo de la caja. Nice. Alicia Elizabeth, number two. Alicia Elizabeth. Hola, hola. Alicia Elizabeth Guzmán Castillo. No, no da señales de vida. Bien, Ever, el desaparecido que apareció. Now you are better. So you were sick. That's what you say, right? So estaba enfermo. Más o menos. Más o menos. Okay, so sick, right? Sick, enfermo. You were sick. So usted estaba enfermo. Oh, I am sick. Yo estoy enfermo. Si fuera ahorita, right? So, but it's nice, okay? No sé si logró, porque se incorporó ya bien, ya estaban los grupitos, pero I don't know if you complete the number two, okay? Ever? No, I don't know. Okay, no problem. So le vamos a ayudar, le va a ayudar. Aida le va a ayudar. The bear is between the boxes. There you go, okay. The bear, it's a between, dijimos a la par de, right? Pero de dos cosas, right? Next to es solo a la par de una cosa. Pero en este caso, between sería... entre, ok, entre las cajas, a la par de una caja y a la par de la otra caja, ok, nice, between,
So, Diana, Beatriz, number three. The cat is in the box. Okay, the cat is in, right? In the box. There you go. And then we have right here. No veo a Lilibet. Lilibet. No sé qué se me hizo. Ahí está, Liliana, ahí está, ya la vi. Number four. Number four, there you go. The bear is on the box. Okay, perfect. The bear, right? The bear. Beer es otra cosa, Elena. No mencione beers porque se van a emocionar aquí los chicos, okay? So, bird, okay? The bird, it's okay, on the boxes. Dijimos que está ahí tocando la cajita, right? Nice. Let's see. My goodness, Santos Alexander, nice to see you. Hi, teacher. How are you? Fine, you? I'm right here, just waiting for all of you in the class, okay? Sí. Nice. Ahí estuve trabajando con la licenciada Ida también, la licenciada Marcela y la compañera Diana. Excelente, nice. So, Santos, number five, vamos, ayúdanos con la number five. Okay, teacher. The cap is in front of the box. Okay, yeah, perfect. The cat is in front, okay? In front of the box, okay? Está adelante de la caja, okay? In front of. And the last one, that will be for Jessica, Jessica Lourdes, number six. Jessica. The cat is esa palabra behind the box. Okay, yeah, perfect. The cat is behind, okay, atrás de, right? Ahí está como queriéndose esconder, right? So the cat is behind the box. Okay. Perfect. So, creo que así con los dibujitos se nos ha hecho un poquito fácil agarrar las prepositions, right? Pero tiene que aprendérselas porque no siempre le van a poner un dibujito ahí a la par, ¿verdad? O sea, tiene que leer cuando diga under, between, in front, on, next to, in front of, behind, todo. Y usted ya saber cuál es el meaning de esa preposition. Look. Listen to your teacher and read the following places from the map. Para dar direcciones, nosotros no somos muy buenos, ni en español nosotros no servimos dando direcciones, right? Pero en inglés sí es diferente. En inglés uno tiene que darle la dirección a la persona. Le preguntan, mire, ¿dónde está el parque? ¿Dónde queda el parque? Ah, the park is... in the first avenue and second avenue in front of the mall. Okay, so ahí sí, ellos dan las direcciones de con los nombres de las calles. Okay, nosotros, como lo mencionaba ayer, a los salvadoreños, ¿verdad? Allí a la par del palo de mango, ahí va a ver usted una calle, esa calle no es, usted tiene que agarrar la otra, ¿verdad? Así decimos la dirección, a la par de un palo de mango, ahí donde está el pollo campero, ahí no es, pero ya está cerca, ¿ves? En la otra cuadra, right? So, but in English, we need to know how to say directions, okay? Locations and other workplace, that means the we need to know how to guide someone, okay? Cómo yo voy a guiar a alguien para que llegue a X lugar, okay? So look at the map. Traten de ver este mapita que está bastante sencillo, okay? Pero si se fijan, hay diferentes lugares. Está el bank, el banco, right? So el bank,
está el Sport Palace. Sport Palace, Palace. So sería el Palacio de los Deportes, right? Sport Palace. Then we have the school right here, la escuela, school. And we have the Barrios Street. Okay, mire toda esta isla. Barrios Street. Then in the Second Avenue, we have the church. ¿Qué es el church? Iglesia. There you go, la iglesia, right? La iglesia. Then we have a city hall. ¿Qué es eso de city hall? ¿Alguien sabe? No. City hall. So, el city hall sería la alcaldía en este caso. En algunos libros ustedes lo van a encontrar como main office o principal office, ¿ok? Como oficina principal, main office, principal office, pero también lo pueden escuchar como city hall. So, esa es como la lo más importante del municipio, right? Lo más importante, la alcaldía, ¿ok? So, then we have the park, right? Here in the middle, we have the park. Then in the First Avenue, we have a mall. Mall, dijimos que era el centro comercial, right? So, el mall. So, then, let's see, next to Roosevelt Street, okay, la calle Roosevelt. So we have a restaurant in the corner, if you see. We have a restaurant, we have a Arrow Company. ¿Qué es eso de Arrow Company? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? Arrow es una flecha. Solo la palabra arrows es una flecha. ¿Cómo sería aquí? Sería como una empresa, una fábrica como de cosméticos, no sé, que hacen diferentes tipos de productos, right? So, para la belleza, can be artwork company. And then we have a book work. We have a book world. So, el mundo del libro. Me imagino ahí venden libros, cosas así, right? So, that would be the book work. So, trate de ubicarse en el mapa porque le voy a hacer preguntas y usted va a tener que decirle a alguien cómo llegar a tal lugar. Ok. So, for example, let's see. Si yo le pregunto a, veamos a quién le podemos preguntar. Osmel, Osmel Enrique. So, si yo le pregunto a Osmel, what is in front of the park. So what is in front of the park? Church and city hall. Mm-hmm. Okay, okay. So in this case, what is in front of the park? So la respuesta sería in front of the park. Or we have the church, ahí puede cambiar el orden, right? So we have the mall, the church, and the city hall in front of the park. Porque no sabemos cuál es el frente en este caso. Alguien me puede decir, no, mire, enfrente está la iglesia y la alcaldía. Alguien me va a decir, no, enfrente está el centro comercial. So, en este tipo de mapa, no se logra distinguir, ¿verdad? Como que cuál es el frente y cuál es la parte de atrás, pero asumimos, right, que the park is in front of the first and second avenue, we have the mall, we have the church and the city hall,
Okay, so let's see the next one. That would be for Aida. Aida Janet. Where is the Arrow company? Si yo le pregunto, where is the Arrow company? Where is it? In front of restaurant and bookwork. Okay, in front of a restaurant and a bookwork. Okay, so hay otra manera. ¿Quién me dice otra manera del Arrow company? Where is it? Between restaurant and bookwork. Perfect, okay. Alguien me puede decir, no, the Arrow company, it's a between, okay. Between the restaurant and the bookwork, okay. Está correcto igual. So let me share past the attendance, I'm sorry. Vamos a ver que todos estén presentes. Déjenme ver aquí algo. Okay, okay, okay. Let me see the attendance right here. So, Aida Janet. Present, teacher. Thank you. Alicia Elizabeth. Present. Thank you. Ana Alicia. Present. Thank you. And then we have Diana Beatriz. Present. Thank you. Ever Alexander. Present. Thank you. Ileana Lilibet. Present. Thank you. Jose Daniel. Jose Daniel. Juan Carlos. Hello, teacher. Thank you, Jason. Lady Roxana. Present, teacher. Thank you. Lucia Marcela. Present, teacher. Thank you. Mario Humberto. Mario. Bien, no me contesta. Oscar Alberto. Present, miss. Thank you. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you. Reina Esther. Present, teacher. Nice. Roberto Enrique. Robert, no. Rosa María. Present, teacher. Thank you. Ruth Arely. Present, teacher. Fíjese que Daniel creo que está un poquito mal de salud, por eso no se pudo conectar. Voy a andar un poquito mal. Ajá, sí. Okay, okay. No problem. Thanks for letting me know. Nice. Let's see, Rosa María. Ruth Arely. Present. Thank you. Santos Alexander. Present, teacher. Thank you, Santos. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you. Zuleima Margarita. Present, teacher. Okay, thank you. Nice. So let me go back to the presentation right here. Okay, here we go. Nice. So, ahí sí ven mi pantalla nuevamente. So, look, estamos aquí con este mapita, right? So, de direcciones. Pueden surgir a veces diferentes opciones, right? As I told you, alguien me puede decir, no, mire, el parque está sobre la primera y segunda avenida. Ok, alguien me puede decir, no, the park is
in the middle of the city, okay, in the middle. So al centro de, right? So then alguien me puede decir, no, look, the park is behind the Sport Palace, okay, atrás de, okay, different options. So, ¿qué vamos a hacer ahorita? Me van a hacer unas 5 oraciones nada más en cada equipo. Creo que voy a mantener el, dejen ver, porque ingresaron otros, no sé si todos están assigned into a group, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, todos están, we have 1, 4, 5, 4, 4, 4, so quedan equipos de 4. Van a ser 5 oraciones, ¿ok? Usando prepositions basados en este mapa. Mami no ha guardado la comida. A ver si me va a guardar. My goodness. Va. Yo pensé que la había olvidado guardarla. Ah, va. Guarda la comida. Muy importante. Ok, sorry. So, ajá, let's see. We are going to create 5 sentences, right? So, pueden ser positivas o negativas, ¿ok? Usted me quiere decir, mire, el parque no está a la par de la escuela. So, the park is not next to school. Y subraye su preposition, ¿ok? Pone toda la oración y subraye cuál es la preposition que usted está utilizando en esa oración. No sé si está claro lo que vamos a hacer. Yep. Okay, so let me open the room. Solo queda 1 de 5, pero porque estoy ahí yo. Luego, pues, todos quedan de 4 members, okay? So let me open the rooms right here. La primera, ¿cómo la podríamos dejar? Ay. Podría ser la iglesia está detrás de, no sé. De. O podemos poner primero que el Sport Palace queda sobre la calle Barrio Street. ¿Cuál? El palacio. El palacio. Ajá, el palacio de los deportes. O el palacio entre la escuela y el banco. Ajá. Ajá. Entonces ponemos the Sport Palace. The Sport Palace sería, ¿verdad? Ajá. Ajá. Is. Sería. The Wing.
Edwin. The breed is it. Entre. Sería. Between sería. Ajá. Between. Van. Entre. ¿Entre cuál? Entre la school y el banco. Ajá. Sería school. The school. Entre el banco y la segunda podemos poner El mall está frente al restaurante. Ajá. Sería. Sería ese de Impronoc. Sería it, ese. It. Sería ese a la par, ¿verdad? Uh-huh. Pero también lo podemos usar a la par y frente, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Puede ser in front of. Ajá. In front of the restaurant. La tres, podemos dejar la tres. Podemos poner la tres, que la iglesia está a la par del City Hall. Ajá. Sería the church next to, ¿verdad? The church. A la par le vamos a poner. Ajá. A la par. Next, ajá. Next uh-huh. to. De. A la par de qué? De la. Del City Hall. City Hall. La otra. Puede ser. La otra. Llevamos tres nomás ahorita, ¿verdad? Sí. Porque estas otras, ¿dónde las podemos poner? Y para poner a la derecha. A la derecha. Ahí está como este de la chur de City Hall. The next two está. Pero podemos poner que el mall está sobre la primera avenida, sobre. Entonces va a ser on. Sería.
Okay. Okay, so we are in the main room one more time. Espero que se les haya alcanzado ahí un poquito el time for you to complete the sentences. Let me put it one more time, the picture right here. Okay, here it is. Si ven mi pantalla, no me aparece aquí. Sí, sí lo vemos. Sí, ok. Sí, está proyectando. Ok, ok. So, ahí está. No sé por qué aquí no me salía. Ok, so look, we have the map. Ok, so let's see. Santos, Alexander, tell us one of your directions using this map. The shore. Mm-hmm. On the left, the school. Okay, so in that case sería, usted me quiere decir que la escuela está al lado derecho de la iglesia. Iglesia, sí, okay. Yes. Okay, so that would be the school, it's on the left, right? On the left of the church. Okay. Nice. Let's see, Ever, tell us your. The park is between the Sport Palace and the Arrows Company. Okay, nice. Between the Sport Palace and Arrow Company. Nice. Let's see, Rosa Maria, read one of your directions. Okay. The park between in the Arrow Company and a Sport Place. Mm-hmm. The park is, right? No olvidemos el verbo to be. The park is between, okay? Between or next to the Arrow Company and the Sport Palace. Okay, so Jessica Lourdes, what about you? The church is opposite the bank. Okay, so the church is in the opposite, right? Kind of, right? The opposite of the bank. So, están como en esquina, como dijimos que era, que se decía esquina. Eso lo vimos ayer. ¿Alguien recuerda cómo dijimos que era una esquina? ¿Cómo se decía? Corner. Ah, corner, okay. So, usted me quiere decir, mire, el restaurante está en la esquina, right? So, corner, corner. Nice. Let's see. Diana Beatriz, your sentence. The restaurant is not in front of the school. Okay, negative sentence. Perfect. It's not. The restaurant is not in front of the school. Suleyma Margarita. The bank no is between on the church. Mm-hmm. The bank is not. Okay, not. The bank is not between the church and the school. Okay, nice. Okay, el banco no está entre la escuela y el y la iglesia, right? Ruth Arely. Ruth Arely, go ahead. The school is not Beijing City Hall.
So the school is not behind. Behind the city hall. Okay. Nice. Lucía, Marce. Ahorita. Se es Davo. Where is opposite of the city hall? Okay, so the bookwork is in the opposite from the city hall. So nice. Okay, so uno más. Oscar, I don't know if you are available now, Oscar. Oscar Alberto. No sé si ahora ya estarán aquí. Juan Carlos. Juan Carlos Díaz, says right here, Díaz Castro. Creo que estos niños se han desaparecido, todavía no están por acá. Ok, so let's continue, ok? So tengo por acá otras opciones de how do I get to, ok? En español usted dice, mire cómo llego al Parque Cuscatlán, un ejemplo, ¿verdad? Así preguntamos nosotros normalmente en español, ¿verdad? Usted le dice, mire, ¿y cómo llego a al Salvador del Mundo? No sé, cualquier lugar, right? Pero así preguntamos, mire, ¿cómo llego a tal lugar? ¿Cómo hago? So, la pregunta sería, how do I get to? So, usted quiere saber, usted le va en la calle y anda perdido y le quiere preguntar algo, mire, ¿cómo llego a la iglesia, verdad? So, how do I get to the church? Aquí está el ejemplo de la pregunta. Obviamente que aquí le va a poner usted el complemento, dependiendo de dónde usted quiere, dónde usted quiere llegar, right? So, how do I get to the church? How do I get to the bank? How do I get to the market? How do you get? So, how do you get to? Sería la pregunta que yo voy a usar para ubicarme, ando perdido, yo le quiero preguntar a alguien, miren cómo llego a la agencia, ¿verdad? De la cooperativa del San Salvador. Ah, ok. So, ahí, how do I get to? Y we have vocabulary right here. Traffic lights. Ok, el famoso semáforo, right? Traffic lights, así se llama. Usted va a escuchar que otros no le dicen traffic, solo le dicen lights. Luces, ok. So las lights son las traffic lines, el famoso semáforo. Then we have right here roundabout, ok. La rotonda, así decimos nosotros, la rotonda, so roundabout, ok. Roundabout, right here, la rotonda. Crossroads, ¿qué será eso de crossroads? No saben una idea. Crossroads. Vean la imagen, es como un punto de encuentro. O sea, se unen las calles ahí. Miren, eso es un crossroads, un cruce de vehículos en este caso, según la imagen. Then we have the junction. Okay, so eso es cuando dos calles van y se unen. Vea la imagen y ahí hay una junction, un joining. Okay, so then turn left, turn right, gira a la derecha, gira a la izquierda, right? So that would be the term. Okay, turn left or turn right. Go straight on. Imagínese que usted anda perdido y alguien le dice, oh, you need to go straight on the street. El famoso hasta el fondo, diga, dele hasta el fondo, le dice uno. Ahí va a encontrar una calle, esa calle se va hasta el fondo, right? So, go straight on, ok? Es como ir recto, pero hasta el fondo, right? Then we have the zebra crossing. Este creo que ya se la pueden, el pasaje zebra, right? El crossing zebra. So, donde están esas líneas así, como ven acá en la imagen, punteadas, para que la gente caminando
pueda pasar, ¿verdad? Eso se llama zebra, ¿ok? Zebra crossing, la famosa líneas cebras, ¿right? Que hay en todos los lugares para que las personas puedan pasar, ¿right? So, zebra crossing, ¿ok? Questions on this? Tengo una conversación todavía que vamos a practicar. Ok, look at right here. Voy a tomar una captura antes de mandarlo. So, vamos a ver esta short conversation that we have between Alice, James, and Henry. Ok, Alice, James, and Henry. So, Alice viene y dice, excuse me, where we are a bit lost. Can you speak English? So, Alice viene y dice, excuse me, we are a bit lost. Can you speak English? ¿Qué es esto de a bit? ¿Ya lo han escuchado? Es como un poco. Where you go, sorry. Yeah, un poquito. Ok, como viene Alice y vean ahí en la imagen, ahí está. Viene y le dice, hey, disculpen, estoy un poquitito perdida. Ok, son un poquito, no mucho, pero un poco perdida. Can you speak English? ¿Hablas inglés? Ok, viene James y le dice, yes, but just a little. Can you speak slowly? My goodness, ok, viene James y le dice, sí. But just a little, ok, un poquito, porque ella quiere alguien que hable inglés, right, porque está un poquito perdida, pero viene y le dice, pues sí, just a little bit, can you speak slowly? ¿Qué es esto de slowly? Este sería un adverb, despacio, right, slow es despacio, slowly, sería el now, en este, el adverb en este caso, right? So le dice, sí, yo puedo hablar un poquito el inglés. Puedes hablar un poco despacio, le dice. Viene Alice y le dice, ok, do you know if there is a hospital around here? Le dice, ok, ¿sabes si hay un hospital alrededor de aquí, o sea, around here, así como cercano, no lo voy a mandar a otro lugar, right? So, sino que ahí en el área. Do you know if there is a hospital around here? So, si hay un hospital, right, cerca del área. Viene Jam y le dice, yes, go straight along the road and turn right. There you will see the hospital. Y viene, entonces le dice, sí. Go straight along, ok, esa es otra forma de decir irte recto, así decimos nosotros, ahí dale recto, no hay donde perderse, right? So go straight along the road, so ve recto hasta el final de la calle y dobla a la derecha, right? There you will see the hospital, ahí tú vas a mirar el hospital. Then it says, Henry, is it far from here? Is it far from here? Far, lejos, right? Far. So, ¿está lejos de aquí? Le dice. Y viene Jenny y le dice, no, it's just a few minutes. No, solo un par de minutos, right? A few minutes. And then Henry says, is there any landmark? Landmark? ¿Qué es eso de landmark? Landmark. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Landmark would be like a punto de encuentro. Se han fijado que en algunos lugares donde todo está señalizado para una salida de una emergencia, un incendio, un terremoto, y ponen ahí unos rótulos, ¿verdad? Que dice punto de encuentro. Ok, so eso quiere decir que es un lugar seguro, ¿verdad? De todo el lugar, y que ahí es donde, en caso de una emergencia, ahí es donde todo el mundo debe de llegar. So, ese es el landmark.
Aquí hay un punto de referencia, un punto de encuentro. Viene a Alice y le dice, yes, the hospital is opposite 7-Eleven. Ok, le dice, sí, el hospital está en sentido opuesto a un 7-Eleven. 7-Eleven es una tienda bien famosa en Estados Unidos. Nosotros aquí, es como que yo le diga a Walmart, una tienda, right, 7-Eleven. And then it says, Alice, Henry, thanks a lot. Ok, los dos al mismo tiempo, le dice, ok, muchas gracias. And then James says, you're welcome. Ok, you're welcome. So, ¿tenemos alguna dificultad con alguna palabra para la pronunciación? Quizá I'll read it one more time. Lo voy a leer rapidito. It says, excuse me, we are a bit lost. Can you speak English? Yes, but just a little. Can you speak slowly? Okay. Do you know if there is a hospital around here? Yes, go straight along the road and turn right. There you will see the hospital. It is far from here? No, it's just a few minutes. Is there any landmark? Yes, the hospital is opposite 7-Eleven. Alguien creo que tiene el audio open ahí. 7-Eleven, and then it says, thanks a lot. You're welcome. Okay, so here we go. So this is the conversation, okay? So les voy a dar que 3 minutitos solo para que practiquen. Voy a cambiarlos para que queden en pareja y puedan practicar la conversación. Y cuando regresemos, uno o dos, la van a compartir acá with the rest of the group, okay? So, solamente a practicar la conversación rapidito. So, let me recreate it right here, the rooms, porque para que queden en parejita. Creo que queda uno nada más en trío. Bien. Bye. Let's see. You will have to practice. Hay un equipo nada más donde está Aida, Ana, Alice, and Oscar. You are 3. Then the rest is 2 and 2 and 2. So let's open the rooms and just practice, okay? Una vez, ahí pónganse de acuerdo, practican el diálogo y ya.